Hoy vamos a hacer un tocadito para 15 años que me pidió una amiguita. Quiere hacer su propio tocado. Aquí vamos a hacer uno muy sencillo. Espero que lo puedan hacer. Vamos a necesitar alambre para engarzar. Yo aquí estoy usando lo que es este alambre, que es para joyería. Es un poquito más caro. Es este que es económico. También lo puedes utilizar, uno que sea más gruesecito. Pero ya depende del presupuesto que tengas. Vas a comprar perlas del color que tú ocupes, piedritas, cristal. Puedes comprar una tira de cada uno o de diferentes tamaños. Esta perla es muy económica. Esta perlita le da mucha vista. Aquí tengo lo que es una florecita que se está usando mucho en los collares. La voy a usar para el centro. Y un trocito de peineta. Esta es una peineta más grandecita. La he cortado con un alicate, unas pinzas, para ponerle este trocito. Y un palito delgadito, que tengo un palito de brocheta. Más adelante te voy a decir para qué lo vamos a ocupar. Estas son las piedras y perlas que voy a utilizar para hacer el tocado. Las vas a colocar de esta manera. Las vas a introducir todas en el alambre que vayas a utilizar. Yo aquí he puesto 6 piedras, 6 cristales grandecitos. Son estos 6. De estas he puesto 12. De esta perla he puesto 6. De esta piedrita he puesto 4, de esta perla chica he utilizado 8 y de estas son 6 y tengo varios cristalitos aquí, por eso he puesto de diferentes, pero si tú no tienes puedes comprar unas 2-3 tiras diferentes y con eso lo puedes elaborar bien. Son aproximadamente 46 piedras las que vas a ocupar, es realmente poco. Y el alambre, aquí tengo yo el rollito, no tengo la medida exacta, pero sí serán como unos 6 metros los que vas a utilizar. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la punta del alambre y vamos a tomar lo que es nuestra primera piedra. Vamos a dejar un espacio como de unos 10 centímetros. Vamos a tomar nuestra primera piedra y vamos a empezar a dar vuelta. De esta manera. He puesto todas las piedras del mismo tamaño y el mismo color juntas, porque lo que voy a hacer la mitad para un lado y la mitad para otro lado. Esta es la mitad. Acá, más o menos de la misma altura, voy a hacer lo mismo. A ver, aquí se me enredó el alambre. Aquí vamos a hacer lo mismo hacia este lado. Estas son las que vamos a dejar más larguitas. Entonces aquí ya llegué a donde empecé. Lo que voy a hacer, solo le voy a dar una vueltecita. Entonces las demás las voy a poner un poco más cortas que la primera que puse. Lo pongo ahí y solo es dar vuelta. Es torcer la ruedita. Que se vaya dando vuelta lo que es el alambrito. He llegado aquí. Doy una pequeña vueltecita y me voy hacia el otro lado. Un poco más chico que este, más corto. Para irle dando forma a lo que es el tocadito. Llegado aquí a la mitad, le doy una pequeña vueltecita y así quedan 2 piedras acá, 2 aquí, y aquí empezamos con una piedra, un cristalito de otro color. Vamos a ir haciendo los alambritos de diferentes tamaños. Llegamos aquí, le damos una vueltecita. Y lo mismo vamos a hacer con todas las perlas y todas las piedritas. La mitad para un lado y la mitad para otro lado. Le das vuelta y así vas a ir haciendo hasta que termines lo que es toda la piedra. Ya que termines de hacer todas las varitas,
todas las varitas completas, lo que vas a hacer es que vas a tomar este palito y le vas a dar vuelta para hacer una especie de espiral. Nos va a quedar de este modo lo que es la piedrita. Así, de este modo. Aquí ya tengo yo uno que ya he hecho todas las piedritas para que veas cómo queda. Queda así de este modo con todas las piedras que yo te di. Aquí están todas. He dejado un pequeño trozo de alambre para amarrarlo a lo que es la peineta. Aquí tengo lo que es esta flor, que la vamos a poner en el centro. Si tú puedes, puedes colocar un broche que tengas de piedrita, o puede ser también una florecita de tela, lo que a ti te guste, del color de tu vestido, no sé, ya depende de tu gusto. Aquí lo único que tengo es que he hecho lo que es como una especie de hojita con perlas beige. Para esto vamos a ocupar 15 perlitas de esta que viene en collar. Vamos a ocupar 15 perlitas para cada pétalo y vamos a hacer lo mismo. Solo vamos a formar lo que es el pétalo, así, y vamos a dar vuelta. Ya que la tenemos así, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner aquí un ladito de nuestra flor y vamos a ver que nos quede así una altura. Creo que aquí estaría bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que todos los alambres los vamos a juntar solo dando vueltas. Vamos a juntarlos todos. La flor me quedó muy alta, lo que hago es que solo le voy a dar vuelta por el otro alambrito hasta que quede a la altura que yo quiero. Ok, estaría bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a amarrarlo a lo que es nuestra peinetita. Con el mismo alambre vamos a ir pasándolo por entre los dientitos. He usado solo este pedacito de peineta, o si tú no quieres la peineta, hay gente que la misma estilista te coloca el tocado con solo brochecitos negros, o ya hay brochecitos también metálicos, con eso te fijan lo que es el tocado. Pero aquí vamos a colocarlo en peineta, también te ayuda, ya te lo puedes poner directo en lo que es el peinadito de lado. Ya que lo tengas listo, ya puedes acomodar tú las perlas como más te guste, como más te parezca que quede bien. Entonces aquí tengo lo que es la florecita. Lo único que vamos a hacer es ponerla sobre el centro. Igual empezamos a darle vuelta, pasándolo por la peineta. Este alambrito es el que usan para hacer aretes, queda más bonito, queda más brillosito y no le pasa nada, no se hace nada el material. Pues ya lo que tenemos así, acomodamos lo que es la flor donde queremos que quede. Si quieres que quede más bajito, pues solo le das otra vuelta y ya la vas acomodando donde a ti te guste. Entonces ya podemos acomodar lo que son las piedritas como a ti te parezca. Aquí está, aquí te estoy dando yo solo la idea, ya puedes hacerlo tú a tu gusto y ya le puedes agregar lo que tú quieras. Si quieres agregarle listón, también se le puede agregar lo que es listón en una florecita, o hacerlo un poco más bultoso o algo más sencillo. Para hacerlo más sencillo puedes utilizar menos piedras y ya te queda algo más chico, se puede decir. Pues aquí está la idea, chicas, espero que les guste. Y ya es a su criterio cómo lo puedan hacer.